Y nada, pues nada, vamos a comenzar a enseñaros cuánto poder saca Arion Segwin portero. Jugamos contra Chronostorm, que es un equipo facilísimo. Duelo a solas. Y nada, comenzamos. Chronostorm vs Chronostorm. Muy sencillito. Muy sencillo todo. O sea, Chronostorm vs Chronostorm. Ahí estamos. Empezamos el partido. Chronostorm vs Chronostorm. Y ahora os voy a poner la pantalla. Bueno, si os voy a poner la pantalla de abajo para que la veáis. Pasamos aquí el balón a Stoker. Mixitrans rápidamente. Arion Serwin. Mixitrans. Arion portero full power. A tope de power. A tope de potencia. Le falta correr más, pero bueno, da igual. Espera, ¿qué objetos llevaba en cuanto tiro? Y creo que no llevaba ningún objeto importante, tiro. Vale, lleva las botas cero, que son las que más rápido te dan. Pero en total se caga una rapidez de 230. No supera ni la técnica. Vale, esto va a ser complicado. Puede que nos metan algún gol, pero... Si estoy siendo el poder del set más potente del mundo... Perdón, dámoslo un poco más rápido. El set más potente del juego... Es un portero más poderoso que Big Way. Bueno, más que Big Way, es un jugador con sangre sudoriento, pero tiene 3 sangre sudoriento, o sea que es más poderoso. Vale, esta zona nos intenta interceptar con el tornado. Nos quedan pocos pejes. Corre, 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 corre. Pasa. Vamos a pasar aquí el balón a este. Seguimos subiendo. Vale, tenemos 32 peces, no tenemos mucho. Vamos a pasar aquí el balón otra vez. Cero muy bien. Espíritu guerrero, caballero, Lancelot. Vamos allá. Vale. Vale, 14 peces. No tengo nada. No tiene nada de peces. Tiene muy pocos peces. Vale, tío, lo perdimos. Perdimos el Miximax. La he cagado. La cagué. Dios, qué asco. Aún hay tiempo. La hemos cagado. Equipación, la tengo de buena. Ah, mira, tenemos un pinchito tradicional. Así recuperamos todos los puntos de técnica y todos los puntos de esfuerzo y podemos volver a intentarlo. Vamos, Arion, tienes que volver a conseguir. Tienes que conseguir. Ahora tienes que conseguirlo. Miximax Trans. Vale, no pasa nada. Está jodido, ¿eh? Es un partido difícil y además está jodido. Vale, Arion, y tú lo haces esa mierda. Estoy poniendo eso. Me estoy poniendo muy nervioso porque me voy a meter el segundo gol. Surtur, venga, por hacer algo. La fruta. ¿Está área? Ah, contra Fey. Vale, mete el gol si quieres. Bueno, si puedes. Va a poder, seguro. Vímano celestial. Todavía no está en sangre sudoriento, así que creo que no se lo va a parar ni de coña. No es tan bueno, eh. Vímano celestial. ¡Hostia! 1553 crítico. La puta madre que lo parió al tema este de los cojones. La puta madre que lo parió. Vale, vamos a hacer un túnel tornado.
Por favor, Tisma, necesito que te regatees como nunca has regateado en tu puta vida. A ver, le puedo poner algo de avatar. Le puedo poner alguna cosa. Ah, tengo otro pinchito, vale. Me uso otro pinchito. Mierda, he hecho el gilipollas. No sé para qué hice eso. Need of Fate. ¿Para qué recuperé puntos? No quería recuperar puntos, yo quería re recuperar TP. Hija de su puta madre, me la quita Fate. Bueno, este vídeo va a durar muchísimo porque me está tocando de los cojones. Dios mío, qué complicado. Vamos a pasar aquí el balón. Vamos perdiendo por 200, tío. Es que. Y ya lo sabía. Vamos con el tornado, por favor, dime que sí. Sí, perfecto. Vale. Joder, tío, estoy. No me muero. Vale, corre. Espera, Víctor, espera, Víctor. Vacilamos un poco a Víctor. Vale, nos la quita. Ya sé. Tengo que poner el rey negro. Si no es todo el poder, exacto. Es que no tiene nada de poder. Menos es bueno. A ver, sin buscarlo. La parte toma por culo. Puto ahí. Puto Ares de mierda, mamón, hijo de perra. Maldito gilipollas de Ares. Puto Víctor, como tires. Me voy a cagar en ti, Víctor, como tires. No, tío, no tires. No me toques los huevos, cabrón. No me toques los putos huevos. No me los toques. Vale, venga, espíritu guerrero otra vez. Puedo enseñaros ni el poder del puto este, porque es que, tío, me está tocando los cojones este tipo. Armadura y mi mano. No va a sacar ni lo que saca normalmente. Mira los ojitos, ¿estás loco? Está loco, tío. Este delantero está medio mal. Viva la costa, el que usa la parte y de cosas. Es que ni con un crítico la pared. Dios gol. Crítico en es una mierda lo que saca. No te jodas, tío, hermano, es que por cierto. Veo muchos putos fails, mierda. Lo hemos jodido, nos hemos jodido. Jodido. No he puesto el avatar todavía. ¿Qué hago con tu madre, tío? No he puesto el avatar. Puto fake, ¿qué haces? Mándame los cojones. Te la quitas la cosa, no puedes poner. Yo no la puedo quitar. Es una broma, tío. Esto es un vacile a mi puta madre. Ya es el partido. Es un vacile. Es un puto vacile. Sí, sí, hay tiempo de joderte más el marcador. No te jodes. 4-0. Puto raja, puto mierda de equipo de este. Bueno, esto lo odio. Hay que jugar contra otro equipo. O sea, que esté. Y que tengo que cortar y si no me lo pasa ahora, tengo que cortar y jugar con otro tipo. Si mojamos, JP cógelo. Vale, la cogerá. Ahora verás cómo no me saldrá. Tiene que salirme, pero no sé si queda suficiente para poder hacerlo. No el tornado. Vale, 24 también. ¡Ah, que no puedo invocar! ¡Ah, tío! Vamos a tomar por culo todos. Ahora no puedo invocar. ¡Qué asco! Pues ahora os vais a joder, porque os meto un grab. ¿Pues qué haces? Dios, de mi puta madre. Puto fake. No lo escucho bien en el vídeo. Tío de Ario, portero. Y es como el de, como he dicho, cortar el vídeo, que había cagado en el vídeo. Vamos a volver a intentar pinchar el objetivo de Ario. Puta madre, como me salgan los mismos errores siempre. A ver, aquí no hace falta regatear a Ariel, así que no me hagas el hit, pero ¿qué haces? Ariel, este palo es un palo más empollado. Un palo más.
tornado contra Julieta, que no puedo, Julieta, tío, te voy a romper dos vértebras y dos manos, tío, es que verdad. Esta Julieta de mierda, ¿pero qué haces? ¿Estás tonto? Corre, alguien, corre, sigue corriendo. Y ya te van a coger, tranquilo, me lo tengo. Solo que igual te metes un gol tú solito, pero me la hago contra el tornado, toque power, toque puerta. 40 pesos no lo pueden coger, pero es culpa de ver nada. Ahí está, ya no puedo soltar, no me da miedo. Y le metemos el rey negro o el rey blanco o lo que dice, o lo que te quieras poner. Yo le meto el rey negro porque me sale de las narices, porque lo quiero poner y ya está. Ahora dejamos que tire la puta de mí. Espérate. Es un fake. No pasa. No le voy a poner nada porque no va a llegar. O si llega me van a hacer veces. Vale, ya. Mal, tío. Bueno, si calla llegar, pues no explicarle, pero llega. Sí, Beta, tú cállate la boca que es una mierda. Por lo menos la tengo yo mejor reconvertida que esta mierda de lo como la hacen los demás. Como la hace el juego, que el juego no sabe reconvertir a una jugadora. Vale, venga, sigue avanzando. Tira, Beta, que te vas a cagar las patas con el agujero blanco. Vale, venga, tira, disparo doble. 134 de mierda. Va, se va a cagar Beta, o sea, es mejor que el y mejor que todos los porteros que existen en el juego. Agujero blanco, no me saca el cubata como siempre, pero saca más que el segundo. Está muy bien y no está el mejor técnico que tiene, porque tiene la de y tacón mío. Pero ¿qué haces? Está normal. Vale, pues la beta es el mejor jugador de montaña, tiene mejores estadísticas que el jugador de montaña, pero tiene una técnica para fortalecerlo todo. Vamos con mi mano, con mi mano me da por cobertura, pero me la pela, o sea, me la pela, tío. Le voy a llevar todo, le vamos a destruir. Tres misiles de los críticos. A tomar por culo Beta. Y no ha tirado Beta, tío. Y no tiro Beta. Tira Beta, venga. Voy a tirar y voy a marcar. Sí, eso quisieras tú. Orden de ataque. 0-4. Es lo único que sabes hacer. Te pones el avatar, tío. Y va a intentar nada. Pero así no me vas a meter manos liberadas. Le voy a poner esa técnica. Le voy a poner a huevo para que metes conmigo. Venga, haces una cadena de tiro con Julieta, tío. Ya esto ya es que volvéis tontos. Orden de 10 goles. Mientras que, bueno, vamos a ver si lo intenta. Ella lo intenta con todas sus fuerzas, pero es que no va a marcar. No va a marcar. Manos liberadas, 3.2 críticos. Vais a tomar por culo. Tío, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Verdad? Está haciendo millones de críticos. Vamos con otra mano celestial para que suba. Ahí está, vamos con otra mano celestial para que suba. Y no sube nunca. Ahí está, 1.800 que es la verdadera potencia de este set. Pero es que te montaña, tío, y se acaba un montón. Vamos con otra mano celestial. Estamos aburriendo a Beta, es que se está aburriendo. Hace gas crítico, hija. Es que así, ni aún así me metes, o sea. Mi mano celestial, venga, otra vez. Parece que tiene potencia de tiro, pero es que no hace nada. Venga, vamos con agujero blanco. Y venga, a ver qué hace Beta. Es que, tío, no va a poder conmigo porque no tiene la potencia suficiente para marcar. Una cadena de 99 igual sí, pero esta no tiene nada potencia. Tío, si se la está parando, tío, es 357 y luego puedo volver a poner el avatar. O sea que, luego le ponemos el avatar de montaña para que veáis lo que saca. Saca muchísimo con el avatar de montaña. O sea, con el espíritu guerrero mágico grande y grande de montaña, creo que saca más. Porque estoy usando el rey negro, que el rey negro es un poquito más sencillo. Así que esperaré que gaste los peces y los pejes y lo pongan. Agujero blanco, tira Foxtrot, tío, no vas a meter gol. Pegado crítico, tío, vete a tomar por culo, tío. Hasta luego, tío. Yo pensaba que este siendo era una mierda, pues no. Es súper guapo. Solo para provocar a Protocolo Omega, siendo todo el rato crítico y más crítico. Vamos a hacer manos generadas, que sería súper hecho, que no creo que haga. Pero me encantaría que hiciera crítico, o sea, Foxtrot tira y la más suerte que tiene es que no hace crítico él, pero yo sí, 1.025, está muy bien. Vale, ahora nos llevamos el balón y esperamos aquí hasta que se gaste la armadura. Serán 40 PS o así, 40 PS, o sea, que tampoco la armadura. Vale, esperamos a que se gaste la armadura de Arion. Ah, se gasta también el Mixamax. Antes no se me gastaba el Mixamax, pero ahora mismo. Ahora lo vamos a probar con montaña, o sea, con el set de montaña, o sea, con la mierda está la montaña, o sea. Volviéndolo a poner, venga, Beta, Mix Trans, Arion, a ver qué haces, a ver qué hacéis, gilipollas, Mike, a ver qué hacéis, Protocolo Omega, no hacéis nada, que ya se ha recuperado, increíble.
Vale, están jugando mejor el partido, pero me da igual. Vamos con Stuaker, que es la diosa del equipo. Tiros en neutro, así que se la apoya. Vale, vamos a pasar aquí el balón a este. Y tiene pocos PGs, así que eso está bien. Beta, estás en la mierda, o sea, se ha recuperado PGs. Pero estás en la mierda, o sea, estás en la mierda, Beta. Estás todavía en la mierda. Siento Beta, pero estás un poquito en la mierda. Corre, que no nos pillen porque ahora sí que nos joden el set. Corre. No sé cómo se puede. ¡Ay! 5 pesos. Uno menos. Pero esto aún así va a sacarme bastante porque es un set bueno. Porque es un set bastante bueno. A ver, digamos, sí, vamos a ver. Vamos con armadura. Bueno, está aturdido. Me la pela. O sea, voy a hacer una PS para ver cuánto saca. Pero va a sacar menos porque está aturdido y además, pues, el set está bajada de aturdimiento y tengo que bajar el aturdimiento. O sea, va a meter con base de aturdimiento y va a ser medio menos potencia. Pero va a ser una potencia arrasadora. 1778, inicia aturdido. Qué suerte tuve. Vamos, Beta, hija, tira. Levántate de la Beta y la falla. Esto es tonta, tío. Beta tonta. Venga, haz un crítico, venga, bonita. Ganas no le faltan, pero no hace crítico nunca. Agujero blanco, no voy a sacar más. Sí, venga, aturdido. Venga, Beta, hija, tú estás. Es que encima no llega. Sí, sí, hace la barrera voladora esta mierda, pero no. Vendría muy bien tener una mano celestial luego para cobertura. Pero no puede estar, hasta luego. Ahora está aturdido, así que espectáculos. Es que se empezó a ser. Pues puede sentir. Y próximo. Adiós. 440 euros más el gol de oro.